Para la formulación de la siguiente pregunta tiene la palabra el señor Lobato Gandarias, del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Buenos días. Quería en primer lugar trasladar mi pésame y apoyo a los compañeros y familiares de los guardias civiles y del resto de personas fallecidas en el suceso de Sevilla de esta semana. Señora Ayuso, ¿cómo ve usted los precios de los alquileres en Madrid? Cualquier madrileño o madrileña sabe perfectamente lo que le cuesta su vivienda. Vamos, hasta el último céntimo que paga. ¿Usted se identifica con esto, más o menos? ¿Sabe de lo que le hablo? Yo creo que no. Usted parece que debe ser la única madrileña que no sabe ni cuánto se paga ni quién paga el dúplex de lujo en el que vive, señora Ayuso. Eso es lo que parece. Y se lo voy a decir. Vivir en Madrid es muy caro. ¿Y qué hace su gobierno para solucionarlo? Pues oponerse a todo. ¿Que el gobierno de España aprueba el bono alquiler para los jóvenes? Pues ustedes tardan más de un año desde que reciben el dinero del gobierno de España hasta que se lo dan a los jóvenes. Les exigimos que lo paguen en tiempo y forma. Les propusimos hace 2 años que lo aumentaran en 100 euros por los especiales costes que tiene la vivienda en Madrid. Ni caso. ¿Qué pasa con las zonas tensionadas? Una medida que intenta paliar, mitigar la subida de precios que sufren jóvenes en Getafe, en Alcorcón, en Alcalá, en Madrid. Subidas de hasta el 30% en los últimos 8 años, señora Ayuso. Ustedes en contra también. Es que no le interesa nada, pero es que este es su trabajo, señora Ayuso. Y le digo una cosa, yo sí voy a hacer mi trabajo. Y mi trabajo es traer propuestas aquí, a la Asamblea de Madrid cada semana. Y también es fiscalizar milimétricamente la acción de su gobierno. Milimétricamente, señora Ayuso. La semana pasada le pedí explicaciones sobre lo que estaba pasando y usted mintió. Le pedí que dimitiera por mentir y usted se negó. Pues que sepa que esto no ha acabado aquí. Por mucho que ahora pretenda poner tierra de por medio, irse corriendo a Chile, que por cierto ha elegido un destino, es el sitio más lejano de todo el mundo a Madrid donde hay vuelo directo. Pues oiga, aproveche esas 14 horas de vuelo que tiene, aproveche para pensar que desde el Grupo Socialista vamos a fiscalizar hasta el último euro de los madrileños que su gobierno ha destinado a pagar a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que casualmente es la misma empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja, señora Ayuso. Mire, vamos a fiscalizar cada pago que ha hecho la Comunidad de Madrid mientras la actual consejera de Sanidad era miembro directivo de esta empresa y también los que se hicieron posteriormente. Y señora Ayuso, le diré una cosa para terminar. Piénsela y actúe en consecuencia. La casa de cada uno cuenta muy bien la historia de... Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Mira, el precio del alquiler, su evolución es preocupante, sobre todo cuando se aplican las medidas liberticidas que pretende el Gobierno de la Nación, las que están aprobando ustedes. Nosotros estamos en el precio medio de la vivienda en regiones y en capitales como esta, aunque desde luego estamos trabajando en ello en numerosos planes. Yo llevo viviendo 20 años de alquiler, casi 5 años como presidenta de la Comunidad de Madrid, sufragándome mi casa, no como hace la mayoría de los que tengo enfrente, especialmente ministros, 14 ministros, a los que les pagamos absolutamente todos, que es a lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sufragar una vivienda oficial para el presidente, y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo ese escarnio bochornoso. Silencio, porque yo señorías, no tengo nada, no tengo ningún piso. Infórmese un poco mejor. Yo creo que usted tiene que pasar el Got Talent de la Moncloa cada jueves. Y este, de verdad, créeme, que le ha salido regular otra vez. Yo creo que no le van a dejar pasar de fase. A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo. Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center, los consejos de gobierno, donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses, 39 viajes a la República Dominicana en Falcon, que Sánchez se niega a explicar,
Festival del Queroseno, por cierto, 130 millones en una cuenta en Luxemburgo de la trama Coldo, casi 18 millones de fondos europeos afectados por el caso Ábalos, secretario de organización de su partido, implicando puertos del Estado, ADI, Farmengol, al ministro Torres y ya, que fue capaz de comprar 6 veces por encima del precio material defectuoso. Miren, 11 viajes al extranjero, Caribe incluido, de Ábalos y Coldo, los Bizum con los que Coldo viajaba y pagaba fiestas y prostitución, 40 maletas de Delphi en Barajas y otras 79 que volvió a introducir Venezuela en España, los fajos de billetes, lo normal, que lucía sobre la cama uno de los socios de la trama, 23 móviles, 24.000 euros y 9 armas incautadas en la casa de Coldo, 9 armas, pues ¿de qué estamos hablando? Borrado de correos electrónicos en el Ministerio del Interior, la desaparición de los móviles del caso del Tito Berni. Pablo Escobar, a su lado, es un principiante. Lo que dice Europa sobre la amnistía. Y Sánchez está acorralado por la corrupción. Y pretenden reducir el caso de corrupción de un secretario general y que también es ministro al caso de un asesor, y eso sí, el de un particular a la categoría de un ministro. Pues va a ser que no, ni tienen presupuestos, humillan a España entera, ustedes no saben ni siquiera llevar los timón de un gobierno como el de España, con la democracia española en su peor momento, Madrid, sin embargo, en el mejor de su historia, y pretenden arreglarla a la venezolana, contra Ayuso, porque nos molesta. Ya.